Okay, we're going to start our panel to close this session for today. I want to start by asking everybody, first and foremost, especially in Latin America, we see large transmedia projects in other countries in Europe and the United States. So the question is how to lower or bring down those budgets or those projects in Latin America, bring them down to budgets which are closer to our reality. So how do they see that? Monetizar esos proyectos, podemos hacer proyectos transmedia en Sudamérica, tomando en cuenta lo que estoy diciendo. Una de las cosas que siempre me parece curioso en este tema es, no sé, ustedes no tienen que empezar grandes. No tienen que empezar con un despliegue internacional, pueden empezar con pequeñas cosas, plataformas más pequeñas que encajen con un presupuesto más modesto y pueden encontrar nuevas maneras de monetizar, encontrar patrocinio e inversión. En Colombia hoy en día hay una serie muy interesante en la web que se llama Susana y el Virrey, que es inspirada por un blog acerca de moda y maquillaje y demás. En la primera temporada se desarrolló a sí mismo, pero en la segunda temporada empezó a encontrar socios y aliados estratégicos en marcas, product placement, y a través de patrocinios se encontró una segunda temporada mucho más ambiciosa, y es un ejemplo de algo que empieza un poco pequeño, pero que se desarrolla y que continúa desarrollándose hoy. ¿Me oyen? No, no, creo que no me oyen bien. Ok, cambiamos. Bueno, yo pienso que tienes toda la razón. Pienso que hay muchas maneras de comenzar algo pequeño y tratar de crecerlo, y se puede empezar un proyecto limitado y crear una prueba de concepto y luego tratar de encontrar fuentes de financiación para ayudar a crecerlo. Y una de las cosas más interesantes aquí es cómo, qué tan creativo pueden ser y a quién buscar para la financiación. Entonces hay marcas, como que él mencionó, y cuando se piensa en eso, lo que las marcas necesitan es atención. Entonces, si pueden crear formas a través de historias interesantes para que puedan alcanzar y lograr eso, pues todo sale muy bien. Y lo otro, pienso yo, es que no, o bueno, es realmente importante darse cuenta de que ustedes pueden hacer proyectos más pequeños, como una de las cosas que siempre motiva a la gente a que hagan. Hablando de la interacción, es como cuando hablaba de los hackathons, es empezar pequeño y tener una idea de, bueno, cuánto tiempo y energía y qué tipos de colaboración se necesita, y luego crecer a partir de ahí. Y lo último es, qué tan importante es la comunidad y la colaboración. Entonces, esta es la primera vez que estoy en Colombia, no sé si tienen reuniones de transmedia o algo así. Si no, empiecen a tenerlas, porque esas son las mejores maneras de empezar como a ver quién está haciendo qué, qué tipo de infraestructura existe, qué tipo de infraestructura se necesita, dónde está el dinero, dónde no está el dinero. Y la gente apoya mucho en este campo, y eso es lo importante de hacer esto, diferente de hacerlo aquí en Nueva York, y es que la gente es muy amigable, muy amistosa. En mis 40 minutos hablé acerca de desglosar una idea en pequeñas partes que puedan ser vistos como episodios. Voy a llevarlo un paso más allá y puedo decir que con Facebook y con YouTube, y si a eso se le agrega simplemente un par de iPhones, y se tiene todo lo que se necesita para construir historias basadas en textos y en videos y distribuirlas. Es decir, ya sea investigación y desarrollo, una prueba de concepto. Entonces, ya se trate de investigación y desarrollo, prueba de concepto, el primer paso. Es decir, no hay excusa para no hacerlo. Si ustedes están apasionados, involucrados, háganlo. Voy a aprender a hablar en mi micrófono y después voy a contestar diciendo que sí, él tiene razón.
Hay herramientas que no son tan emocionantes como suenan, o que no suenan tan emocionantes, pero hay proyectos independientes. Por ejemplo, los Lizzie Bennet Diaries en Estados Unidos es una serie web tomada completamente con cámaras de consumidor, con cámaras de iPhone incluso, si se necesita, y se basa enteramente en novelas de Jane Austen clásicas, actualizadas al presente. Y lo que hicieron fue crear cuentas de Twitter y de Facebook para casi cada personaje de la historia, y entre tanto, en cada episodio, cada episodio es un personaje mirando la cámara y hablándole a YouTube. Y los personajes interactúan entre sí, es decir, juegan, sacan diálogos en Twitter, Facebook, todos los canales, y que la gente empiece a descubrir eso. Puede ser un poco más difícil, pero también se tienen las herramientas que se necesitan para crear algo. Hay muchas formas de hacer cosas que no cuestan nada realmente. Todas esas son ideas absolutamente fantásticas. Hay algunos de ustedes que están involucrados en mercadeo, publicidad aquí en Bogotá. Ustedes están involucrados en comunicaciones corporativas, y una manera en la que pueden quizás encender la chispa que enciende el fuego es presentar el concepto de una implementación transmedia hacia una campaña establecida. Igual van a hacer la campaña. Va a tomar un poco más de trabajo el poder hacer que la campaña sea transmedia, y ustedes van a hacer el trabajo adicional. Ustedes van a hacer la tarea para las demás divisiones. Ustedes son los que van a dar el paso extra para crear el involucramiento. Y luego, cuando la respuesta vuelva, va a ser un estudio de caso que ustedes pueden utilizar para comprobar y verificar la eficacia de esta técnica. Entonces, eso en muchas maneras es lo que tenemos que hacer, o tuvimos, o hemos tenido que hacer dentro de la estructura establecida de corporaciones, entretenimiento, de compañías de entretenimiento y medios. No iba a decir nada, pero pienso también que lo que es importante son las historias culturales. Yo he trabajado con estudiantes en Europa, y a lo largo del tiempo trabajando con ellos veo que se les encienden los bombillos en la cabeza cuando se dan cuenta que ellos son las mejores personas para contar sus historias culturales. Y también trabajé con estudiantes que han trabajado con personajes mitológicos de cientos de miles de años atrás, y ellos les han metido un respiro de aire fresco a ellos. Y eso es lo que es importante: no contar historias que quizás sirvan para Hollywood o para televisión. Vuelvan a lo básico de sus historias culturales e identifiquen cómo a nivel cultural sus públicos se van a comportar en torno a ellos. Trabajé en un proyecto donde hubo una agencia belga tratando de hacer que un show sueco funcionara en Bélgica. Y no tengo que decir mucho, pero que los suecos y los belgas se comportan muy diferente en cuanto a ciertos temas y a la interacción con las historias. Entonces, simplemente tratar de tomar una plantilla de alguien más y que funcione para ustedes, eso no es la manera correcta. Y ustedes tienen sus propias historias culturales, y posiblemente ninguno de nosotros las conocemos. Ustedes son las personas que tienen que contarlas. Absolutamente garantizo que ninguno de nosotros sabemos. Ahora, ¿cuántas personas que quedan en este momento son estudiantes o profesores? ¿Alguien del área académica? Excelente, muy bien. Entonces, yo diré que algunos de los experimentos transmedia más innovadores han salido de las clases, donde uno no escribe documentos, sino que se pasa un semestre experimentando con diferentes prototipos y probando lo que pueden hacer con una variedad de diferentes plataformas, y al final del semestre o al final del año terminan con ejemplos excelentes de lo que pueden hacer, que hacen que otras personas se sientan inspiradas y comiencen la conversación. Entonces, si hay profesores, y estoy seguro de que las direcciones de correo están disponibles, nuestras direcciones de correo están disponibles, podemos ponerlos en contacto con algunos pensums que han sido escritos para eso y que pueden ayudarlos. Para agregar un comentario a eso. Yo tuve la oportunidad, cuando empecé a trabajar con Transmedia, yo tuve la oportunidad en Ámsterdam
de ayudar a configurar un laboratorio de medios donde teníamos como 15 estudiantes cada 6 meses. Eso nos permitió hacer toda una variedad de pequeños prototipos y ahí es donde conocí a Jeff por primera vez. Y Jeff y Ivan vinieron a hablar en Amsterdam y ese fue el primer momento en el que Transmedia fue expuesto a agencias de publicidad y ejecutivos de televisión, y eso salió a través de la escuela, de la academia. Entonces, es muy importante tener esos momentos de experiencia compartida, porque desde entonces he hecho muchos talleres de 2 días para profesionales. Ahora enseño como profesor invitado en la Universidad de Dunsford, en varios sitios, en Dublín, perdón, en la Universidad de West of Scotland. Y me encanta trabajar con los estudiantes, porque muchas veces tenemos generaciones de estudiantes ahora que entienden muy bien lo digital, mucho mejor incluso que muchos de los profesores que han estado en las universidades durante 10 años o más. Y pienso que estamos en un punto de quiebre donde cada vez más profesionales que se están graduando de estas industrias van a entrar a la industria totalmente conscientes de cómo contar buenas historias en la web y demás. Decir que ustedes son el futuro es muy sencillo, es demasiado simple, pero ustedes ya lo entienden y hay mucho conocimiento existente y es básicamente lo que está pasando, insisto, que es lo que está pasando en la academia. Hay una pregunta acá de @Kale912. ¿Cómo se construye una historia transmedia de un producto técnico si no es un producto narrativo, software o un aparato? ¿Cómo se construye una historia transmedia para algún tipo de producto si no es un producto narrativo, si no es software o un gadget, si es algo de tecnología o algo aparte de la tecnología? ¿Es posible? Sí. Sí, la respuesta es que sí es posible. Es decir, yo sé que es algo que ya se ha hecho. Hay ciertas campañas transmedia que son como interesantes. Por ejemplo, Cisco Networking hizo una muy interesante que diseñaron específicamente como curso de entrenamiento para muchos de sus empleados, para enseñarles cómo utilizar algunos de los productos que estaban desarrollando. Esencialmente lo que hicieron fue crear personajes y desarrollar una historia que se beneficiaría a alguien que tendría que trabajar con el producto. Eso puede ser algo muy depresivo a veces. Un ejemplo que me encanta usar. Creo que me gustaría preguntar muchas preguntas sobre qué hacen ustedes o qué ven. ¿Ustedes ven Dexter aquí? ¿El show? ¿Dexter sobre un asesino en serie? ¿Alguien? ¿No? Ok, bueno, sí. Ahora sí, ya entienden, ya están viendo. Entonces, un buen ejemplo es Tide, el blanqueador, podría asociarse con Dexter y decir que nuestro blanqueador es el mejor para sacar la sangre de su ropa. Es decir, usted puede meter los productos en las historias. No significa que sea bueno para el producto, pero básicamente hay formas en las que los productos pueden intersectar las historias. Yo quiero desafiar la idea de que un producto o una pieza de software es no narrativa. Y hay una razón por la cual lo están construyendo y es una razón humana. Y la forma como encuentran inversión, la forma como se comunican eso con quien lo vaya a usar, es precisamente contando la historia de cómo lo van a utilizar o por qué es valioso. Y entender eso y entender el aspecto humano de esa relación, de por qué esto existe en principio, es el primer paso para construir el puente, para cubrir la brecha entre el producto y la gente que lo va a utilizar. Y en muchos casos el desarrollo iterativo de software incluye buscar precisamente historias de clientes o buscar historias de personas que tienen el tema en cuestión o que están construyendo el software de manera similar. Esas historias son valiosas para todos ustedes que están en la comunicación de la historia o en cuanto a la construcción del producto, del software y las otras experiencias, que puede que no se vean necesariamente artísticas, pero no por eso son menos narrativas o históricas. @Felifor pregunta, ¿y dónde está el dinero? Las cifras son muy pequeñas comparadas con los medios tradicionales o publicidad tradicional, por lo menos en Colombia. Jeff y Allison, ¿dónde está el dinero? Las cifras son muy pequeñas comparadas con medios tradicionales o publicidad, por lo menos en Colombia. Hoy, mío,
El video, la empresa de video, anunció que va a empezar a financiar videos independientes para poblar su video por demanda. Amazon está moviendo video independiente. Eso no son propuestas nacionales, sino que están abiertas a mercados internacionales. El Canadian Media Fund está incorporando Netflix para documental interactivo, curado que va a ser internacional. Hay muchas oportunidades en el horizonte, pero ustedes tienen que buscarlas. Tienen que hacer sus propias tareas para darse cuenta de para qué está mejor orientada su historia en términos de monetización, qué funciona, qué encaja bien y qué no. Y tienen que hablar con otras personas que han tenido diferentes experiencias en al buscar financiación para ver qué es lo mejor para ustedes como persona de negocios y como artista. La idea de que las cifras no cuadran al compararlo contra medios tradicionales. Yo fui socio de una de las compañías de televisión más conocidas en Ámsterdam por muchos años. Hacíamos dos o tres películas cada año y recibíamos entre 20 y 30% de subsidio por parte del gobierno holandés y en el año, en otros lugares esas cifras pueden ser más altas. En Dinamarca los cineastas reciben más aún. Y es que la razón de ello es que los europeos no quieren ser inundados con contenido americano y también que el contenido que estaban siendo desarrollado, las películas que estaban siendo desarrolladas, básicamente identificaron que el punto de equilibrio era el 70%. Entonces, incluso en Dinamarca era más bajo. Entonces, si uno mira la forma como se da la distribución, claramente, si ustedes miran la manera como los costos y los ingresos se desglosan, es extraordinariamente difícil ganar dinero como productor independiente en la forma tradicional en la que los filmes independientes han sido hechos y donde fluye el dinero. Entonces yo pienso que existen todas las razones del mundo para llevar la contada de historias y sacarlo de las redes actuales de distribución y mirar a dónde está la disrupción y a dónde se pueden llevar o sacar piezas de costo innecesario y hacia dónde fluye el dinero, o dónde el dinero fluye, en todas las direcciones menos donde debería fluir y donde los productores están logrando que las cosas se hagan. Y yo pienso que lo que estamos hablando ahí es de oportunidades para hacer que eso suceda. Colectivamente estamos trabajando para hablar con funcionarios del gobierno, financiadores y hay ejecutivos corporativos con los que estamos comunicándonos y vamos a pasar esta semana lanzando la chispa, pero ustedes tienen que exigirlo después de que nos vayamos. Ustedes tienen que mirar estas nuevas formas de expresión para mantenerse competitivos. Si en el peor de los casos, digan a la gente que son capaces de financiar multiplataformas, que incluso los italianos lo están haciendo. Es decir, ellos son muy conservadores. Entonces, tenemos que trabajar todos conjuntamente, de manera colectiva, para que el concepto de financiación de multiplataformas sea abordado y acogido. Tengo otro ejemplo. Hace 2 años hablé en Rusia por primera vez y la misma pregunta fue presentada. Volví hace unos meses y una señora que se llama Ana María Trenova tuvo una campaña espectacular de historias de amor y canciones de amor que ella desarrolló con una técnica transmedia multiplataforma y ella pasó el tiempo, se tomó el tiempo de ir a decenas de marcas hasta que encontró la marca que finalmente entendió y tenía exactamente el entendimiento correcto del tono y tema para definirlo todo. Fue por mucho la campaña exitosa, más exitosa de publicidad en el último año en Rusia y pasó a otros países también. Ha lanzado la carrera de muchos músicos y se ha vuelto el marco bajo el cual están tratando de entrar a entender el entretenimiento transmedia y publicidad o mercado de transmedia. El tema es que eso no se le da a nadie. Nosotros tenemos que ir y trabajar y ganárnoslo. Tenemos que buscar continuamente nuevas maneras de encontrar la inversión, de encontrar la monetización y de realmente comprometernos con nuestro público para encontrarlo.
Pero eso también es la diversión, lo divertido del trabajo. Encontrar a los aliados estratégicos, encontrar la oportunidad y trabajar para que los proyectos sean lo mejor posible. Quisiera agregar un pequeño ejemplo también. Es que no tuve el tiempo para mostrarlo hoy, pero tengo una colección de videos de YouTube de personas muy jóvenes, adolescentes, 14, 15 años, 16, que han hecho sus propios videos cortos. Incluso aquí se tienen a los youtubers que tienen cientos o miles de seguidores, pero hay un par de ellos con 14 millones o más. Y me recordaba eso hace algunos años cuando los socios en Aardman Animation se ganaron el segundo de los tres Oscars que ganaron por Wallace and Gromit, uno después del otro. Y yo estaba en la cena en el Reino Unido donde estaban hablando de esto. Y uno de los socios se paró y yo me acuerdo que estos dos tipos son, o sea, son un poquito más mayores que yo apenas. Entonces, cuando yo era joven, yo veía esos personajes de plastilina que jugaba, que se veían en BBC, en un programa de niños. Todos los años, todas las semanas se tenía esa animación. Entonces, tenían como 15 o 16 cuando los estaban haciendo. Y él se paró y él decía: "Damas y caballeros, gracias. Es muy bueno ser un éxito de la noche a la mañana y solamente me tomó 22 años llegar hasta acá". Y esa es la historia, nada cambió. Y si hacen un video de YouTube, es lo mismo que lo que él estaba haciendo, y esa es la manera de comenzar. Y nadie se los va a regalar en bandeja de plata, y no deberían regalárselo en bandeja de plata, uno tiene que ganárselo y trabajar. Lo único que agregaría es que estoy muy seguro que hay un panel el jueves sobre oportunidades de monetización para Transmedia. Entonces, para aquellos que quieran más de los 30 segundos que podemos dedicarle ahora, ellos podrían mirarlo, sí. Sí. Eso va a ser el jueves, ¿no? 9 de la mañana. Yes, we have the monetization panel on Thursday if you're interested. You can find it on the agenda for Colombia 3.0. Aquí tenemos otra pregunta. Se me olvidó de quién es. Manuel. Dice que están hablando tanto de lo bueno que es. Y él está preguntando, ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde están las dificultades del Transmedia aquí? Solo porque estemos destacando estudios de caso que son interesantes para destacar un punto, no significa que no haya piezas de trabajo mal realizadas ahí. Como con cualquier industria creativa o emprendimiento creativo, hay cosas que no están al mismo nivel, o que son un arranque en falso. Ingrid habló definitivamente acerca de tener que fracasar un par de veces para poder identificar cuál debería ser la ruta. La realidad es que es el mismo riesgo que cualquier otro proyecto creativo, empresa o emprendimiento creativo. Uno empieza con lo que, y resulta, por ejemplo, que lo que usted piensa que es bueno no es, pero la oportunidad con la multiplataforma y la oportunidad de empezar con pequeños experimentos les ayuda a mitigar el riesgo, les ayuda a probarlo antes de que se gasten todo su dinero o toda su energía en algo que a lo que las otras personas no responden. Poder involucrarse con su público ayuda a sacar la importancia les historia, y eso realmente ayuda a entender si vale la pena de una manera continuada o una manera que no tendrían si ustedes se cierran y no tienen la oportunidad de involucrarse. Yo pienso que eso es realmente una muy buena pregunta, porque en la comunidad de desarrollo empezaron esto en Washington que se llama Fail Fair, porque hay tantos errores que la gente comete en el desarrollo que querían hablar de eso y no seguir hablando acerca de las cosas que funcionaban, sino de por qué, las que no funcionaban y por qué. Y creo que nosotros deberíamos estar haciendo más de eso, eso es claro. Y puede ser algo difícil. Nosotros tratamos de hacer eso más con nuestros proyectos, a veces en una escala, una gran escala. Porque es difícil hablar del fracaso, pero es una buena pregunta y es algo que todos deberíamos hacer y hacerlo más. Y lo otro, simplemente para decir, en cuanto a lo que Caitlin estaba diciendo, trabajando con su público desde temprano y haciendo iteraciones en la medida que se avanza, no solamente resulta en un mejor proyecto, sino que también es muy satisfactorio emocionalmente como creativo, porque se recibe esta retroalimentación constante y que puede ser increíblemente satisfactoria. Y
hacer películas, hacer transmedia, todo eso es muy difícil. Entonces, entre más se pueda tener la experiencia y entre más se pueda estar escuchando al público y trabajar con ellos, pienso que eso puede ser muy poderoso. Y volviendo al tema de la monetización, yo estoy sesgado porque yo trabajo en documentales, pero tengo que decir que ni yo ni nadie más que trabaja en documentales se metió en esto por el dinero. Siempre ha sido problemático, incluso cuando estaba trabajando en televisión. El negocio de películas es muy complicado, es muy, y no solamente en el término de transmedia. Creo que entre más emprendedores puedan ser, más felices serán. Y tienen que desarrollar esa estrategia junto con la parte creativa también. Estoy interpretando la pregunta un poco distinta. Pero creo que Transmedia ha sido una cosa buena y está llena de beneficios y en fin, así entendí la pregunta que también estaba haciendo, si hay desventajas o hay cosas que Transmedia debería mejorar o si hay desventajas o cosas que hagan que la gente piense dos veces. El punto más importante es, se puede hacer la misma pregunta con películas y televisión, pero el contenido que se escoge a través de los canales es el tema, pero, y nuevamente trato de tocar en esto un poco, pero yo creo que cuando se hace mal, Transmedia se puede sentir muy explotado. Parece que no estamos interesados en contar una mejor historia, sino simplemente lograr lo mejor posible en términos de números. Entonces también habría una desventaja. Otro elemento más. Una vez en mucho tiempo, Starlight Runner fracasa. Sí, muy largo tiempo. Y esto es la razón. La persona con el dinero dice sí, pero el creador, el visionario, no lo quiere. No lo quiere. Si ustedes no pueden crear esa conexión, si ustedes no pueden ganar la confianza de la persona que está contando la historia, no van a poder crear buen transmedia y se va a colapsar. Entonces, solamente porque les van a pagar, no quiere decir que no hay un riesgo, porque el vínculo se debe establecer con el staff creador central. Se debe asegurar que esto existe antes de aceptar un trabajo. Hay otro riesgo más que se mencionó y a nivel creativo, ¿cuántos de ustedes son libretistas? Algunos de ustedes, bueno, para TV, video, películas, 5, 7, 6 personas, ustedes saben lo difícil que es lograr crear y amoldar un libreto que sea exitoso de su propia forma, y crear transmedia, historias y estructuras es tanto más complejo, y encontrar formas, y obviamente de anotar y encontrar formas en las que una historia se puede dividir mientras estamos trabajando en ella. Eso es otro nivel de riesgo en términos de escritura. Yo lo estoy disfrutando más y más, pero es extremadamente un reto para lograrlo. Entonces, eso es una cosa. Una última cosa que varias personas han tocado hoy es cuando se hace esto bien y se puede invitar a la inmersión y a una conexión real que es muy fuerte con el público, entonces hay que asegurar y estar seguro de lo que se les va a presentar les dé valor en sus vidas. No es suficiente invitarlos y tomar su dinero, no es suficiente éxito propio o el proyecto, sino lo que este arte está transmitiendo y lo que inspira a la gente para hacer. No queremos sumergir a alguien en un trauma profundo y dejarlos ahí, sino tenemos que pensar qué emociones estamos evocando y qué sueños estamos inspirando y trabajar muy duro para crear algo que haga que la gente haga más o crea más o se reconcilie o expanda los horizontes de lo que creen que pueden hacer con sus vidas. Desgraciadamente no hay tiempo más para preguntas, una pregunta final de un poeta. Hay un espacio.
espacio para la poesía en esos medios transmedia? Alison, cuéntanos. También yo quisiera saltar ahí. ¿Quién hizo la pregunta? Cuando yo estaba armando esto, esos 40 minutos míos, yo traté de pensar en dónde clasificaría transmedia. Y una de las formas era en la industria de los juegos y una de las formas fue en la poesía, porque yo sentí durante mucho tiempo que la industria de los juegos me decepciona continuamente, porque yo recuerdo ser un gamer cuando no había tantos juegos y cuando el PlayStation salió, cuán emocionado estaba yo. Y en la industria de los videojuegos está totalmente parada en la creatividad y lo que se hace continuamente se ve limitado por el hecho de que la complejidad de la producción significa que los presupuestos son más grandes, las compañías lo hacen más grande y todo va conducido por el dinero. Entonces, simplemente no pueden experimentar. Y si tomamos el otro extremo y hablamos de la naturaleza de la poesía, que es tan amplia y tan distinta, es tan difícil hablar de lo que es la poesía como lo que es transmedia. Y completamente creo que hay un gran espacio en transmedia para la poesía y expresiones muy abstractas. Yo quiero verlas, las apoyo siempre, todo el tiempo que pueda, porque son las formas más interesantes de hablar de la naturaleza humana y lo que estamos tratando de hacer con esto. Y yo vivo por personas como W.B. Yeats, que hacen poesía y me hacen feliz. Y yo mostré ese caso de estudio esta mañana, el libro Jay-Z, Decode. Y eso fue una oportunidad para los fans para decodificar las letras. Yo pienso que el rap es poesía. Y hay páginas web que uno puede entrar y decodificar el rap línea por línea. La poesía tiene un aislamiento, se cuenta una historia y puede ayudar a contar una historia transmedia y depende del formato y el ritmo y cómo se entrega. Si queremos entregar una historia completa a través de un poema, casi que hay un mensaje especial, encontrar pistas y un comportamiento que podemos tener alrededor de la poesía, pero siempre y cuando la poesía cuente una historia y haya cosas divertidas para el público, se puede codificar la letra. Y esto es el momento. Aquí se pueden hacer cosas divertidas. Yo he visto ejemplos recientes, no son ejemplos de transmedia necesariamente, pero la semana pasada hubo un brote de poesía en Twitter y mi alimentación de Twitter fue increíble. Cuando hablamos de la poesía, ¿qué es la poesía y la forma en que tenemos que usar menos para decir más? Pensamos en 140 caracteres en Twitter. De repente había un uso impresionante de los 140 caracteres y poesía. Y mi Twitter se convirtió en una línea poética impresionante. Ese es un ejemplo. Obviamente no fue diseñado así. Pero el Twitter, me encantaría que se usara de esa manera. También hay una persona, no recuerdo su nombre, pero él pasaba por Brooklyn y dejaba versos de canciones hip hop en lugares donde estaban y fue sorprendente encontrarlas. No sé si alguien la convirtió en una aplicación, pero sería interesante. Y ese proyecto en Estados Unidos se salió una película llamada Power Poetry, donde alentaban a los niños a escribir poesía. Y entonces es una forma de que los niños se expresen y también mucha poesía en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos. La poesía se mezcla excelentemente con este espacio y me encantaría ver más experimentos con esto. Para cerrar el círculo, hay proyectos aquí en Colombia que están dando gran uso a la idea de la poesía y la relación entre el público y el poeta y el hip hop, que están en desarrollo en Bogotá.
que han ido por todo el mundo. Por ejemplo, Buenaventura Monomorf, que es un experimento muy emocionante, que sigue en desarrollo, pero toma en cuenta las ideas de la interacción del público y los poetas entre sí, con el hip hop, con el dance, y también nos lleva a los conceptos anteriores del público alrededor de la poetría, con Shakespeare, como un modern day rapper. Entonces, las personas viven con los conceptos de poesía, la historia de la poesía, y pueden ver muchos clásicos, oportunidades clásicas de explorar la poesía y la cultura medieval, la cultura europea, y muy similares a las formas en que los públicos quieren interactuar, y el hip hop, por ejemplo, se involucra orgánicamente en formas increíbles de arte, y yo creo que debo citar un concierto que es hoy con el grupo fantástico de Poetas de Medellín. Sí, es hoy. Muy bien. Jeff, Allison, Ivan, Ian, Ingrid, Alex, Caitlin, todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes son muy generosos. Let's give them a warm hand. They accepted this invitation. Allison perdió un computador en un estuche rojo. Alguien se lo llevó. Alguien que tiene una escarapela de esta conferencia, desgraciadamente. Podemos todos mirar, por favor, y mantener los ojos abiertos para ver si podemos encontrar el estuche con el computador. Si es posible, si lo entregan, por favor, no habrá consecuencias. Entonces, ayudémosle, porque somos una comunidad y es desafortunado este hecho que haya sucedido aquí dentro de este centro. Y también hay que asegurar que si tenemos que agradecer a los fantásticos traductores que han tomado este terrible inglés y lo han convertido en un español hermoso. Muchas gracias, gracias. Y gracias a todo el staff de 3.0. Our partners from Rio Visual must have been around the corner. They've been tweeting, and thank you everyone.